Hola familia, les traigo otro video sobre la búsqueda de tesoros. Esto es como una continuación del video que subí sobre las piñatas, uno de los trucos de cómo sacarle más UPEX. Encontré un documento que compartió uno de los jugadores que siempre anda buscando tesoros en Chicago, muy bueno, el Kenopo, y nos dio instrucciones de dónde pegarle a la piñata. Así es que primero vamos a ver ese documento y como siempre lo voy a subir en el canal de Discord, en la sala de búsqueda de tesoros, para que lo lean con más calma. Bueno, este es el documento. Como les mencionaba, Kenopo es el jugador que compartió esta estrategia y espero que les sirva. Habíamos hablado que queremos hacer la pantalla más chiquita para que no se mueva tanto la piñata. Él recomienda que le pongamos el 400%. Creo que mi porcentaje ideal para mí es de 300, entre 250 y 300. Así es que ustedes mismos comprueben cuál es el mejor porcentaje, el tamaño de la pantalla, para que no se mueva tanto la piñata. Y también lo que hice fue acomodar mi pantalla, no hacerla tan pequeña y hacerle más el zoom. Aquí donde nos menciona del 400%, creo que casi encuentro ese tamaño ideal para que no se mueva la piñata de lado a lado. Aquí nos dice que cada piñata tiene un multiplicador base de UPEX, por lo que algunas piñatas dan mucho más UPEX que otras. Hay zonas, áreas para cada piñata, brazos, piernas, cabezas, cuernos, pies, espalda, etc. Las zonas tienen un multiplicador de zona, por lo que algunas son más gratificantes que otras. Ciertas zonas dan más UPEX si les pegamos a esas zonas. Ese multiplicador está pegado a diferentes zonas para cada piñata y cambiarán. Con el tiempo, es más probable que la piñata gire. Cada turno, la zona ideal en cada piñata cambiará. La zona ideal que dijimos es los brazos, piernas, cabezas, cuernos, pies, espalda. Cuando se dé la vuelta a la piñata, va a cambiar esa zona ideal. Esté atento a los números multiplicadores altos. Cuando nos dan 4, 5, 6, quiere decir que le estamos pegando a la zona ideal. El objetivo principal es tratar de hacerle clic a las zonas de alto multiplicador para obtener la mayor cantidad de UPEX, incluso con un buen promedio. El paso número 6 nos dice que tenemos que practicar. Y miren, aquí nos dan los ejemplos. En el dinosaurio nos indica que le peguemos a los ojos, brazos, dientes rojos y blancos, cabeza, espalda, cola, piernas y vientre. La jirafa hay que pegarle en la boca, cuello, cabeza, cuernos, espalda, pierna y el vientre. El unicornio en el arco iris, el cuello, espalda, cola, pierna, cabeza, boca, unicornio, cuerno y el vientre. Yo no sabía nada de esto, de cómo pegarle a ciertas zonas indicadas, especiales. Vamos a practicar esto ahorita. Vamos a hacerlo con la jirafa. Vamos a ver. Boca, cuello, cabeza, cuernos, espalda, pierna y vientre. Creo que voy a tener que imprimir esta parte, tenerla pegado junto a mi pantalla para saber dónde pegarle. Creo que es lo que voy a hacer, familia. Bueno, vámonos al juego para practicar con esa piñata. Bien, aquí están. Otra cosa. Aquí ya hice la pantalla más chiquita, acuérdense. Y tengo que darle el zoom. Pero esto se lo hago una vez que escoja yo la piñata. Cuando me sale mientras busco tesoros, vamos a ver. 100%. Escogemos la piñata. Le ponemos que sí. Aquí tengo que moverle rápido. 250. Y miren, casi queda perfecto. ¡Ay! Me está dando la boca. ¡Ah! Se dio vuelta. ¿Vieron cómo se ve el 666656? Lo que nos dice el multiplicador. Vamos a hacerlo otra vez. Pero esta vez le voy a poner 300. Vamos a ver. A ver, aquí en la boca. ¿Cuánto nos da? ¿Uno? Ah, es el problema que no veo. Ah, miren, aquí la espalda. Ya le entendí. Ah, es lo que nos decía. Miren, nos regresamos al documento, familia. No se ve muy bien porque está la pantalla pequeña. Pero miren lo que dice aquí, ¿dónde estaba? Esté atento a los números multiplicadores altos. Eso,
que es lo que estaba yo buscando. Nos regresamos al juego. Vamos a practicar otra vez. Tengo que ver cuando me salga el número 5 o 6. Sé que le estoy pegando en la zona adecuada. Si me sale el 1 o 2, tengo que cambiar donde le estoy pegando. Vamos a ver otra vez. Confirmamos. Vamos a ponerle 200, 300. No. Miren, 6, 6, 2, 2, 2. Le estoy pegando en el cuello. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Cambió. Pero miren la diferencia. 5,840 UPEX. En la piñata anterior, le saqué 3,000 y tantos. Ya le entendía lo que dice el documento. Entonces lo que tienen que hacer, familia, es buscar el porcentaje del zoom adecuado para ustedes, para que se vean bien los números. Vamos a hacerlo una vez más, familia, pero voy a ponerle al 200% en el zoom de la pantalla. A ver si puedo ver bien los números. Ok, ahí está. Vamos a darle en la boca primero. No, ahí no era. Tampoco. ¿En el cuello, en el cuello? No, en los cuernos. Ah, en los cuernos. Mira, miren, miren, miren. Ahora en el cuello, le estoy dando en el cuello. Oh. Es muy importante darse cuenta desde el principio si donde le empezamos a pegar nos está dando un multiplicador del 5 o el 6. Pero eso es todo, familia. De esto se trata este video. Espero que les ayude un poquito para sacarle, aunque sea unos 100, 200 UPEX más a estas piñatas. Una vez más, les dejo el documento en el canal de Discord. Les pido que le dejen un like al video si les está ayudando. Esto nos ayuda a que los jugadores nuevos encuentren estos videos. Bueno, familia, que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.